Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es Señor, rebaño que envía, bendice a tu Dios. Aleluya. Pascua real, no de la sombra, la verdadera Pascua del Señor, la sangre del pasado es solo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad tú, Jesús, nos protegiste con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas. La verdadera alianza tú sellaste, y en tu rojo llamaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh Dios universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo y que venzas con él a las tinieblas. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la gracia de Israel, eterna es su misericordia. Los bienes del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó corriendo, me ha salvo. El Señor está conmigo, no temo, que podrá hacerme el hombre.
Aleluya, criaturas todas del Señor. Bendecid al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Aleluya. Santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sobre altos abismos,
a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ser que alienta, alabad al Señor, aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Alabando con trompas y flautas, alabando con platillos sonoros, alabando con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Jesús de Nazaret, el Santo de Dios, ha visitado a su pueblo y lo ha redimido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscita
dándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros injustos y pecadores nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos particularmente la bienvenida a la peregrinación ciclista de San Sebastián Xala, uniéndonos como siempre a sus intenciones, a sus oraciones, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen sobre sus familias, sus personas, todos sus intereses. Nos disponemos con un corazón abierto a la misericordia de Dios para celebrar esta Eucaristía y reconocemos delante del Señor nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gracias por tu inmensa gloria.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que le pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz de nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera
se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Aleluya.
El texto del Deuteronomio que escuchamos en la primera lectura contiene la promesa de un profeta para el pueblo de Dios, un portavoz de su palabra, que sea fiel al mensaje del Señor. En el Evangelio, Jesús se manifiesta como el gran profeta prometido. En su palabra se expresa la autoridad del Padre para liberar a la humanidad de toda opresión. Por medio de las lecturas del Evangelio, vamos siguiendo y contemplando cada domingo la actividad y la enseñanza de Jesús. Unas veces predica, otras hace prodigios, otras enseña. Y así vamos descubriendo poco a poco su misterio y podemos irnos identificando con él. En la lectura de hoy vemos cómo Jesús comienza a dar pruebas de la autenticidad de su mensaje. Habla, nos dice el Evangelio, con una autoridad desconocida hasta entonces, en tal forma que hasta los espíritus inmundos se le someten. Esto es un signo de que verdaderamente el reino de Dios está cerca. En este episodio encontramos, narrada por el evangelista Marcos, una jornada de actividad de Jesús, a través de la cual comienza a hacerse realidad el anuncio de la llegada del reino de Dios. Lo que Jesús hace es liberar en la sinagoga a un hombre poseído por un espíritu impuro. Esta y otras narraciones similares son expresión de la definitiva victoria de Jesús sobre Satanás y se vuelven signo profético de una liberación que ya se está realizando y, por tanto, son signo de la presencia del reino de Dios. San Marcos se interesa por hacer saber esta gran verdad que se realiza en Jesucristo. La reacción de la gente después de que Jesús libera a aquel hombre es la de relacionar la enseñanza de Jesús, que habla con autoridad, con su poder sobre los espíritus. Esto manifiesta que Jesús actúa con la fuerza del Espíritu. Por eso es el Santo de Dios. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos han hablado de la figura del profeta. El profeta es el hombre de la palabra, es el que habla en nombre de Dios en medio de la comunidad. Dios ha confiado su palabra a la comunidad. La palabra vive en la comunidad y la construye. La construye también liberando a los hombres de sus opresiones, limitaciones y debilidades. Por eso, la función del profeta es primariamente crítica. Al profeta le corresponde denunciar lo que está mal en la sociedad, pero lo debe hacer no a nombre propio, sino en nombre de Dios, y desde un testimonio transparente de su comunión con Dios. La denuncia profética no es iniciativa del hombre o de la Iglesia, sino del Espíritu Santo. Por eso, la Iglesia, que somos todos, debe hablar y debe denunciar lo que está mal en relación con la comunidad humana. Debe ser fuente de crítica y denuncia contra toda forma de ideología deshumanizante, como es la ideología de género, que se quiere imponer en nuestro país y que va directamente en contra del matrimonio y de la familia. Debe hacer la denuncia contra toda forma de injusticia o de poder manipulador, como es la corrupción y la violencia que imperan por todas partes y a todos los niveles en México. Contra toda forma de discriminación, de explotación económica o de falta de respeto por la vida humana en todas sus manifestaciones, desde el comienzo de su existencia en la concepción hasta la muerte natural. Todo esto, hermanos, exige de nosotros, de todos, que seamos una comunidad cristiana
que esté continuamente verificando su fidelidad al Evangelio y su autenticidad de vida, dejándonos también liberar por Cristo de nuestras ataduras y debilidades, para no ser un antitestimonio ante el mundo y ante la sociedad. Que Santa María de Guadalupe, nuestra venerable Madre, nos alcance esa gracia de actuar, imitando a Cristo, a quien ella nos trajo, como verdaderos testigos de su palabra ante todos nuestros hermanos. Que así sea. De pie. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, con corazón unánime y plegaria ferviente, a Dios Padre, fuente y origen de todo bien. A cada una de las peticiones decimos: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nuestra ciudad, la Ciudad de México, por su prosperidad y por todos los que en ella habitamos, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los que sufren, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y felicidad, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nuestros hermanos peregrinos, ciclistas de San Sebastián Xalá, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Dios nuestro, que en Cristo tu Hijo nos has dado el único Maestro de sabiduría y el verdadero libertador de las fuerzas del mal, escucha nuestras oraciones, y haz que seamos fuertes en la confesión de la fe, para que proclamemos siempre de palabra y de obra tu verdad, y demos testimonio de cómo son felices cuantos en ti ponen su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el don de el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, tenemos noches de museo. Esto es atrás de la antigua basílica, ahí está el museo. Próximo miércoles, es el último miércoles de este mes, así que próximo miércoles, este miércoles, último de mes, a las 6:00 p.m. va a haber esta plática sobre la Virgen de Guadalupe y después un acto cultural. Vamos a abordar el tema sobre la guerra cristera, un poquito aunque sea, la guerra cristera. Así que invitados todos, inviten a sus familiares y amigos. Esto también se ve online a través del internet de la página de la Basílica. Este miércoles, último de mes, a las 6:00 p.m. en el Museo de la Basílica. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.